¿Cómo ven la panorámica de este lado? Muy buenos días tengan todos ustedes que dicen, que cuentan. Animando un saludo a todos y cada uno de ustedes. Son las 10:20 de la mañana. Vamos circulando en la carretera 95. Acá está la famosísima pera. El que no sepa qué es la pera, es una curva en esta carretera que vista desde arriba tiene forma de pera. Por eso así se le dio el nombre de la pera, la famosísima pera, acá en la carretera México-Cuernavaca. Soy el Lucas que nos saluda, dándole la chamba ya desde temprano, porque no me estoy encomiendo ya por la ciudad de Cuernavaca. Tengo que estar a las 11:30 de la mañana por allá. Y íbamos bien tranquilos, echándole ganitas. El tráfico, lo normal. Ahí vamos, ahí la llevamos. No hay mucho. Llevamos como por el kilómetro 60 y tantos. 65, 64 más o menos. Quiero mandar unos saludotes ahorita que tenemos el tiempo. Allá todos los amigos que se hayan llegado a reportar, ya sea por el Facebook o ahí por el YouTube. Como van bien volados esos cuates de la moto. Luego en estas curvas. Pero en fin, cada quien, el primero de la lista. Le mandamos un saludote allá al buen Armando Donaciano Velázquez. ¿Qué les digo de las motos? Allá el canal se reporta ahí en el YouTube. También allá a Emma Castrejón del Facebook. A Carlos Sandoval del YouTube. Un saludote allá para Iván Castillo, para Jaime el trailero allá en el YouTube. Un momentito, donde está la pera, lo que les digo, la curva está muy cerrada, de bajada, la pendiente, agarra un vuelo. Seguimos con los saludos. Para Robin Domínguez. Para Beatriz Ábalos, ahí en el Facebook. Para Violeta Fernández, en Facebook también. Aquí empieza la curva, la famosísima pera. Como ven. Volvemos a la misma dirección, pero ya más abajito. Vamos a regresar en forma paralela a la carretera que venimos. Vemos que vamos a ir bajando. Y ya bajamos, la carretera pasa ahí arriba. Voy a conectarse en el poste. Y aquí pues es otra curvita. Y les comento que vista según desde las alturas, asemeja a una forma de pera. Ahí ustedes podrán checarlo por Google Maps, ahí en Google, para que no nos engañen, ¿verdad? También le mando un saludote allá al buen Ulises el Zorro. A Tijuana, en California, que anda laborando por allá, señor. Ya que andamos ahí en Tijuana, pues vamos a mandarle otro saludote ahí al buen Curuchillo, a Enrique Curuchillo, allá con sus camas planas.
Ahí les mando un saludote bien afectuoso. Acá de su buen amigo Lucas, de acá de la Ciudad de México. Ahorita dándole acá por el estado de Morelos. Vamos para la ciudad de Cuernavaca a hacer la encomienda, que por ahí nos tocó hoy. Y a ver qué tal nos va. Esperemos que bien. No hay por qué nos vaya mal. A pesar de que hay que ir despacio, pasa mucha gente bien jalados, bien violentos. La curva tenía su propia rampa de frenado. Ya la vieron ustedes ahí atrás. Huastepec a 1 kilómetro. Órale, la salida a Huastepec. El que no sepa qué es Huastepec, es un parque acuático familiar. Pueden venir ahí a nadar, a echarse el chapuzón. Es un pequeño hospitalito de urgencias. Y así están las cosas por acá. Cuautla, Tepoztlán, el Cerro del Tepozteco. ¿Quién no ha ido al Cerro del Tepozteco? Y ahí vamos, tranquilitos. Pasan muchos que pasan muy a prisa, pero hay que se vayan. ¿Cómo ven? Trailercito aquí adelante, baja de velocidad. Pero se han quedado sin frenos varios trailers. Y ahorita pues bajan ya con más moderación. Aquí deberíamos bajar todo. Claro, no tengo ni un jalado como los de las motos, ¿qué les digo? Pasan como si llevaran prisa para recibir la herencia, ¿o no? ¿Qué podemos decir, verdad? Pasco, Teacalco, ¿cómo será eso de Teacalco? Pero Pasco, pues ahí es donde venden la plata. O sea, quedamos pendientes, soy el Lucas. Espero les haya gustado este recorrido pequeño de la famosísima pera. Ahí andamos, dándole a la chamba. Ahí les mando un saludo a cada uno de ustedes, sin excepción de nadie. Lo que me faltó también, ahí quedamos al pendiente de todos. Bye bye.